en un hecho histórico en Michoacán, los partidos políticos PRD, PRI, Nueva Alianza y Verde Ecologista trabajan en un acuerdo para lograr un candidato común para la presidencia municipal de Cherán. Después de que durante semanas ha habido una negativa por parte de los pobladores de este municipio para celebrar las elecciones el 13 de noviembre, hoy se abre la posibilidad de que cuatro partidos impulsen un candidato avalado también por la comunidad. El dirigente estatal del PRD, Víctor Báez, ya se adelantó a afirmar que irán en candidatura común. Es una candidatura que están proponiendo ahí los partidos locales, en la que se suman para que Antonio Tandón sea el que haga una candidatura común. Jesús Remigio García, representante del PRI ante el IEM, aseveró que el acuerdo está por concretarse mañana. El secretario general del PRD, Carlos Torres Piña, indicó que no todos los partidos irán en candidatura común. La intención principal fue que todos los partidos se sumaran a esta propuesta. Lamentablemente, Acción Nacional y el Partido del Trabajo no se sumaron. Everardo Rojas, representante del PAN ante el IEM, expresó que el partido Albiazul aún no tiene confirmado si irá con los cuatro partidos o de manera independiente. Para Quasar TV, Karina Reige.